Enfocas. Yeah. ¿Qué pasa, guerreros y guerreras? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Estoy en mi sala de entrenamiento personal, que muy pronto os la enseñaré a todos, ¿vale? Ha sido un trabajo, ya sabéis, un coñazo, muchísimo trabajo, un esfuerzo muy grande, y ya la tengo a punto, así que no os lo voy a enseñar y voy a grabar en esta pared. Hay un poquito de eco, no sé qué tal se va a escuchar. El caso, voy a grabar hoy un vídeo dedicado a mis guerreros, y es que voy a grabar el entrenamiento que estoy haciendo actualmente. Estoy dándole frecuencia 2, ¿vale?, a los músculos, sobre todo a pectoral y a tríceps, y a hombro y a bíceps. Entonces, voy a grabar hoy el entreno de pectoral y tríceps, y le vamos a dar mucha caña. Es un entrenamiento que me gusta bastante, es un poquito largo, son bastantes series, pero tengo que decir que me motiva bastante, me encuentro fuerte, me encuentro con energía y puedo aguantar todo el entreno completo. Entonces, bueno, si tenéis tiempo suficiente como para hacerlo, suele ser una hora y media, dependiendo del tiempo de descanso que utilicéis. Yo no paso de 1 minuto y medio de descanso, siempre lo llevo en el reloj. 1 minuto si voy bien, 1 minuto y medio si necesito un poquito más de descanso, y de esta manera el entreno, ya que es más largo y son muchas series, lo intento reducir y que no me dure tanto y esté 3 horas en el gimnasio, ¿vale? Entonces voy a ir grabando todos los ejercicios y vamos a ir explicando un poquito pequeños detalles que hacen que a mí la sensación de trabajo sea mejor, que luego al día siguiente esté reventado y que podamos darle mucha, mucha caña, ¿vale? Entrenamientos como este, dietas y cosas así, siempre las subo en mi Instagram, que es este de aquí, Juan Más Fit, ¿vale? Igual que el nombre del canal, donde subiré igual pequeños entrenamientos, subo platos de comida, lo que sea. Entonces, si te interesa, pues ya sabes que me puedes seguir ahí, y si no, pues muy bien también, ¿vale? Entonces, vamos al ataque, vamos al lío. Primer ejercicio de pectoral. Siempre empezamos por el pecho, obviamente, o por el músculo más grande, ¿vale? Siendo pectoral, tríceps y abdominales, pues en ese orden sería del músculo más grande al más pequeño, para, obviamente, al principio de la rutina tienes más energía, pues te centras en el grupo más grande y vas yendo hacia los pequeños o complementarios. Entonces, ejercicio número 1, press superior. Yo le meto doble altura para centrarme más todavía en el pectoral superior. Es una parte que yo quiero desarrollar más que ninguna de las otras del pectoral. El pecho, aunque parezca que no, a mí es un músculo que me ha costado mucho desarrollar y es al que más caña le llevo dando durante muchos años, y es el que más me gustaría desarrollar. Entonces, siempre empiezo con la parte superior, pues para centrarme más ahí. Es el primer ejercicio, tengo más fuerzas, tengo más energía y siempre le reviento. Cosas a saber: los agarres es mejor, más que tenerlos así, tenerlos un poquito aquí, ¿vale? Esto hace que protejas el hombro, no metas tanto el trabajo del hombro al subir hacia arriba y te centres más en el pectoral, ¿vale? Haces ese pequeño cambio, y en vez de empujar así, lo suyo es que metas un poquito los codos, gires un poquito las muñecas, vayas por abajo y al subir, subas un poquito arriba, ¿vale? Este sería el mejor movimiento para trabajar el pectoral y para quitarle todo el trabajo posible al hombro, evitar lesiones, y aunque no te lesiones, quitarle trabajo, y lo que te digo, que toda la fuerza la haga el pectoral. Ese sería el movimiento. Vamos con ello. Muy bien, segundo ejercicio, haríamos un press plano con mancuernas. Igual, este sí que sí, no tiene más diferencia. Lo mismo, el agarre, yo los codos siempre los meto un poquito abajo para lo mismo, para no ir demasiado horizontal y no trabajar los hombros. Lo que queremos es trabajar el pecho, no el hombro. Muchas veces pasa, y seguramente te haya pasado, que cuando estás haciendo pecho, más que el pecho, te duelen los hombros, o llega un momento como que no puedes más por el hombro, ¿vale? Pues eso es lo que tenemos que tratar de evitar. Si estamos entrenando el pecho, hay que sentir el pecho. Es mejor quitar peso, coger la postura y aprender a hacer estos movimientos, y ya luego poquito a poco ir subiendo peso, que cargar demasiado, hacer movimientos a lo loco, no sentir el pecho, luego tenerle el hombro ya reventado también, ¿vale? Entonces, para mi opinión, empezar poquito a poco y probar estos consejos, estas posiciones que a mí me ha costado mucho perfeccionar, pero sí que te puedo decir que hacen que se note muchísimo más el pectoral, y si te acostumbras a ellas, verás como en 1 mes o 2 meses notas muchísimo más trabajo en el pectoral. Entonces, press plano, codos hacia abajo, manos un poquito giradas, y lo mismo, ¿vale? Sería el mismo movimiento, y de lado, para que lo veáis, lo mismo, un poquito por abajo y empujo, y lo mismo, un pelín hacia arriba. Siempre hacemos este pequeño movimiento para forzar al pectoral a trabajar, ¿vale? Importante también la posición, siempre sacar pecho, porque eso te va a ayudar
¿vale? A que trabaje el pectoral y no el hombro. Es muy importante, ¿vale? Es muy importante porque no se trata de hacer esto, ¿vale? No se trata de empujar así, sino se trata de empujar así. Esa es la gran diferencia de desarrollar un pectoral a no trabajarlo y a solamente pues estar haciendo el animal y el bruto, tener el pecho, pues sí, algo de fuerza estás haciendo, pero estás trabajando muchísimo los hombros, muchísimo los tríceps, así que eso es importantísimo. Vamos con ello. Muy bien, tercer ejercicio, es una apertura, lo mismo, le doy una doble altura al banco, aperturas superiores, porque me quiero centrar al máximo en la parte superior del pectoral. Si os dais cuenta, he separado un poquito el culo del banco. ¿Para qué? Para arquear más todavía la espalda. Al tener el culo separado del banco, te obligas a sacar más todavía pectoral y a encorvarte más aún, ¿vale? Hay que tener cuidado con estas técnicas, hay que tener, digamos, fuerte el abdomen, la espalda, la zona lumbar, pero todo esto va a ayudarte a trabajar más el pectoral. Pruébalo y me lo dices, ¿vale? Y lo más importante, poco peso, sobre todo cuando hagáis técnicas de este tipo, poquito peso y trabajar a sentir el pectoral, ¿vale? Entonces, culo un poquito levantado para arquear todavía más y sacar más pecho, lo mismo, estirando al máximo hacia atrás para darle todo el recorrido al pectoral, subir y apretar arriba. Hay que intentar mantener la tensión arriba por lo menos un segundito. Abrir, estirar al máximo, subir y apretar un segundo, ¿vale? Vamos con ello. Muy bien, cuarto ejercicio, vamos con una mezcla entre press y apertura declinada. Es un ejercicio que me gusta muchísimo, que lo mismo os digo, hay que perfeccionar y hay que hacerlo poquito a poco y lo principal con poquito peso, pero vais a ver que se nota muchísimo el trabajo en el pectoral. Entonces, lo mismo, banco un poquito declinado, sacamos pecho siempre, codos un poquito hacia abajo, muñecas un poquito giradas y de lo que se trata es de, a la vez que empujo como si fuera un press, giro hacia afuera y aprieto ahí fuerte el pectoral. Si os fijáis, ahora cuando veáis el vídeo en ejecución, yo intento subir fuerte, giro, aprieto ahí un segundo, aprieta el pectoral porque ahí lo vas a notar, pero vamos, que arde, y desde ahí muy lento voy bajando, estiro completamente abajo, manteniendo esa tensión y aguantando el peso, ¿vale? Es un ejercicio que preferimos hacer con poquito peso, pero notar de verdad el pectoral, ¿vale? Desde abajo, subo, giro, aprieto el pecho y desde ahí voy bajando lento, vuelvo a la posición inicial, estiro completo, fuerte arriba, ¡pam! Pruébalo porque vas a flipar, es un ejercicio que muy poquita gente hace y a mí la verdad que la sensación de trabajo me encanta y se focaliza sobre todo muchísimo en la zona que queremos trabajar. Muy bien, quinto y último ejercicio de pecho. Para hacer una rutina, como os he dicho, de pecho y tríceps, es bastante larga, son 5 ejercicios, son bastantes series, entonces es lo que os he dicho, no es una rutina para un principiante, eso está claro, y lo suyo es que no descanséis mucho para que no sea muy larga, de esa manera también va a ser bastante exigente. Yo es una rutina que estoy haciendo ahora mismo, os he dicho, de frecuencia 2 y me va bastante bien. Siempre dejo bastantes días de descanso entre medias y cuando vuelvo a estar recuperado totalmente le vuelvo a dar caña. El caso, último ejercicio, apertura plana con mancuerna, banco plano y lo único que en este le meto menos peso porque es el último ejercicio, es como para terminar de destruir el pecho y lo que hago es que al abrir totalmente mantengo la tensión un segundito o dos, hago un parón aguantando la tensión en el punto donde el pectoral está más estirado, ¿vale? Aguanto ahí la tensión, subo fuerte y aprieto arriba fuerte el pecho, igual un segundo, ¿vale? Es un ejercicio
de poco peso, pero que duele más que ninguno. Entonces, abrís completamente, para un segundo, manteniendo la tensión en el pecho y no en el hombro, ¿vale? Un segundo, subo, aprietas fuerte el pecho y bajo otra vez. Vamos a por ello. Bueno, con esto tendríamos el pecho ya más que partido, la verdad, yo lo tengo destroyer. Y vamos con los tríceps. Primer ejercicio, vamos con un press francés. Obviamente, después de trabajar el pectoral, el tríceps en todos los ejercicios siempre está ayudando y está implicado. Entonces, llegados a este punto, ya lo tenemos un poquito tocado. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Entonces, únicamente vamos a hacer tres ejercicios que ya es bastante para la rutina que llevamos, ¿vale? Vamos a hacer un press francés con mancuernas en un banco plano. Lo mismo, importante tener los codos pegados, que no se nos abran al bajar, codos cerrados, ¿vale? Un poquito arriba, ahí, y lo que quiero es que bajéis completamente y al subir, que aprietes ahí fuerte, ¿vale? Bajo lento aguantando, subo y aprieto fuerte, ¿vale? Esto no tiene mucho misterio. Hay veces que si fallo y no llego a las repeticiones indicadas, en vez de bajar de peso, lo que hago es que termino haciendo un press con las mancuernas, ¿vale? Hasta completar la serie. Es una cosa que a mí me gusta hacer porque me quema muchísimo, pero bueno, eso es un extra. Muy bien, segundo ejercicio de tríceps, estamos ya reventados y nos queda muy poquito, la verdad. Este es un ejercicio que me encanta, una extensión en polea alta, pero con una cuerda. Y yo lo que hago, sobre todo lo más importante, es siempre hacer el recorrido completo, extender completamente y flexionar completamente. A mí me encanta darle los recorridos completos a todos los músculos. Aquí lo único, que para yo darle una pequeña variación, lo que me gusta es echarme un poquito para adelante para poder estirar al máximo atrás, ¿vale? Es una tontería, parece, pero vais a ver que se notan muchísimo los tríceps. Entonces, es un ejercicio que hay que cargar con poquito peso también para notar realmente el tríceps. Un poquito echado para adelante y extendemos totalmente atrás, ¿vale? Vamos a por ello. Muy bien, y por fin vamos a por el último ejercicio. Una extensión en polea alta, pero con agarre invertido. Es decir, con las palmas hacia arriba, ¿vale? Ya sabéis que igual que os dije que con el bíceps cambia el trabajo y la cabeza del bíceps o de tríceps, dependiendo de la posición de la mano y del agarre, en el tríceps pasa exactamente lo mismo. Entonces, último ejercicio, polea alta, agarre invertido. Lo mismo os digo, es un ejercicio para hacer con poco peso porque lo importante es notar el ejercicio, notar la sensación y no levantar mucho, meter el pecho, los hombros, eso no vale para nada. Entonces, este ejercicio hay que decir que sería una extensión que sería de aquí a aquí, ¿vale? Este sería el ejercicio, bien hecho. Lo único que a mí me da más sensación de trabajo si hago como un pequeño press, ¿vale? Una cosa sería un press de tríceps y otra sería una extensión, ¿vale? Pues a mí me da como más trabajo hacer un pequeño press invertido hacia abajo, ¿vale? Vais a verlo ahora en la ejecución, es ligeramente, pero noto muchísimo el trabajo. Importante agarrar fuerte la barra, mantener bien los codos y a reventar el tríceps, que es el último ejercicio. Bueno, y tenemos el entrenamiento terminado. La verdad, es un entrenamiento, como os he dicho, bastante largo, bastante duro, pero a mí me encanta la sensación que me da, me deja reventado y eso me encanta, guerreros. Entonces, como os he dicho, es una frecuencia 2 que yo le estoy dando a este entrenamiento. No es un entrenamiento para principiantes, pero bueno, si llevas tiempo entrenando y quieres cambiar, pues puede ser una buena opción. A mí, la verdad, me encanta.
Si os gusta este vídeo, seguiré grabando todas las rutinas que estoy haciendo actualmente, al igual que si queréis que os incluya una rutina de abdominales, de gemelo, de trapecio, cosas así que yo suelo meter complementariamente, ¿vale? En algunos días, los músculos pequeños, pues decírmelo en comentarios y voy a ir preparando vídeos también para los guerreros. Pues nada más, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, dale un like, suscríbete, que es solamente un gesto y a mí me ayuda muchísimo. Si queréis cualquier cosa, tenéis cualquier duda o lo que sea, pues déjamelo en los comentarios y yo te responderé. Así que nada más, guerreros, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.